Allá viene el alcalde de Bucaramanga. Allá queda la avenida González Valencia con carrera 27. Ya está ubicado una escolta de la policía y viene el carro para hacer el giro prohibido, que aquí en la González Valencia está ubicado sobre la izquierda. Es la camioneta del alcalde, USB 095. Van a ver ustedes el giro prohibido que están haciendo aquí. Es la camioneta del alcalde y la escolta del alcalde. Ya lo ven ustedes que cruzan por este sector de la avenida González Valencia, hacen el giro prohibido, como les comenté, y bajan por toda la calle 50. ¿Ven ustedes este semáforo aquí? En este semáforo de la calle 50 con la avenida González Valencia está esto de giro prohibido. Esta es la dirección exacta, avenida González Valencia, calle 50, como ustedes lo aprecian en la demarcación o en la nomenclatura. Por aquí baja el alcalde de Bucaramanga y se hace el giro prohibido, como ustedes lo pueden apreciar. Esta es la calle 50 bajando el parque Turbay. Esta es una avenida doble vía, que no se puede hacer ese cruce que se hizo el alcalde de Bucaramanga hace un momento. Baja por la calle 50 para tomar la avenida, para tomar la carrera 15 y posteriormente tomar la carrera 16, bajar por la calle 45, coger la carrera 11 y llegar a la alcaldía. Aquí está la clínica Isnor.